Bueno, por último, ya vamos a empezar, empezar con la tercera y última de las ponencias de este curso. Como antes hemos comenzado a la mañana comentando que, bueno, primeramente se nos ha planteado un marco general de las oportunidades que se nos presentan ante el envejecimiento de la población. Hemos seguido con, bueno, ahí hemos comentado que teníamos que estar implicados a nivel de todos los ámbitos de la sociedad. Hemos pasado una segunda ponencia donde hemos de alguna forma ilustrado perfectamente qué tipo de oportunidades micro pueden aparecer a nivel económico, social. Y por último, se ha querido recoger también una experiencia en el ámbito público, pionera en impulsar lo que se ha denominado la economía plateada y muy concretamente en el territorio de Guipúzcoa. Y para ello tenemos el honor de contar con la participación de Ainhoa Aizpuru, diputada de Promoción Económica del Medio Rural y Equilibrio Territorial de Guipúzcoa, que desde un primer momento, cuando le planteamos la propuesta, bueno, aceptó a pesar de su agenda y de sus múltiples compromisos, y yo creo que que usted está agradecido a esta disponibilidad a venir hoy aquí y dejar de un lado por un momento todas las ocupaciones. También le va a acompañar el director también de Promoción Económica y Medio Rural, Garicoy Chargote. Unas pequeñas pinceladas del currículum de Ainhoa Aizpuru, que es licenciada en Ciencias Empresariales, especialidad de Marketing. En su trayectoria profesional y política aparece la dirección de proyectos BIC de Guipúzcoa, Berrilán, su directora de Urbigas, Sociedad Anónima, alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de Gaviria. Y tengo un numeroso listado de cargos y representaciones en órganos y entidades que no voy a leer porque yo creo que hay más de 20 cargos. Voy a leer un poco los tres primeros, que fue titular del Consejo General de la Agencia Transfronteriza para el Desarrollo de la Eurociudad Vasca, Bayona-San Sebastián, miembro del patronato de la Fundación Basque Culinary Center, miembro de la Asamblea General de la Asociación BCBL Basque Center en Cognition, Brain and Language, miembro del Consejo de Administración del Centro Cursal Sociedad Anónima y un largo etcétera que podéis leer en el currículum en la web del curso de verano. Sin más, siento no haber tenido el currículum de Garicoy porque, es una decisión de última hora. Pero bueno, vamos a dar comienzo a la presentación y es vuestra la palabra. Bueno, egunon guztioi eta mila esker hemen egoteagatik eta mila esker Eustateko antolukuntzari, Euskal Unibertsitateko zuzendaritzari ere gonbitea egiteagatik, ez? Guk askotan agenda okupatuta daukagu, baina guretzako plazer bat da eta hau ere gure egitekoa da eta gustora etortzen gea. Buenos días a todos y a todas y decía que es un placer estar aquí y el agradecimiento a la organización de los cursos por invitarnos a exponer y a explicar la experiencia de Inberri. Adinberri, yo creo que ahora, como comentábamos, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que habéis ido trabajando estos dos días y yo creo que, como al final necesitamos muchas veces casos prácticos, ¿no?, en los que visualizar todo lo que se está trabajando, espero que os guste. Estamos ahora mismo en pleno trabajo. He estado esta semana fuera y le he pedido a Garicoy Chargote, al director de Promoción Económica, que me acompañe, porque han estado esta última semana preparando la convocatoria de ayudas especializada y personalizada para el caso de Adinberri y también todo lo que es la constitución de la Fundación Adinberri. Y como estaba todo fresco y al pilpil, le he dicho, ven y lo explicamos ya en el último minuto. Empiezo ya con el contexto un poco de la iniciativa.
Cuando entramos en Diputación, allá en el 2015, preparamos, diseñamos el plan de... diseñamos el plan de gestión, el plan estratégico de gestión de la Diputación, en el que se establecían tanto los métodos, los modelos de gobernanza, como un poco también las experiencias iniciativas que tenían que ser complementarias con los retos, con las metas del territorio de Guipúzcoa, ¿no? Una de esas iniciativas que planteábamos desde el principio es la iniciativa Etorkizuna Eraikiz. Etorkizuna Eraikiz es el modelo que tenemos en Diputación para detectar, diseñar y experimentar desde hoy mismo los retos sociales y económicos. Es un reto que denominamos Etorkizuna Eraikiz, construyendo el futuro, porque queremos que tanto desde la Diputación, pero sobre todo desde la sociedad, y ahí incluimos las organizaciones, las empresas, las asociaciones, las universidades, al final cada una de las personas que conforman el territorio, queremos que sea un entorno colaborativo en el que todos aportemos para construir nuestro futuro, el futuro que realmente queremos para Guipúzcoa. Es una iniciativa que desde el principio hemos puesto en marcha y se están haciendo, desde las universidades se nos están planteando los retos de futuro para Guipúzcoa, la Guipúzcoa del futuro, desde las asociaciones, desde las empresas, desde los centros tecnológicos. Tenemos un montón de agentes que están aportando y realmente consideramos que es lo enriquecedor de la iniciativa, ¿no? Porque todos estamos poniendo un poco el granito de arena en esa Guipúzcoa del futuro que queremos. Queremos que desde hoy, decía, se esté diseñando ya ese futuro para que convirtamos a Guipúzcoa en ese territorio dentro de Europa y dentro del mundo donde la gente quiera vivir, quiera trabajar y quiera gozar de este modelo de bienestar que tenemos, ¿no? Y en el marco de este programa, en una reflexión compartida con agentes sociales y económicos y en coherencia también con la estrategia de especialización inteligente RIS3 que viene marcada por la Comisión Europea, se han identificado y definido una serie de proyectos estratégicos para el desarrollo de una Guipúzcoa que dentro de 10 años lleve adelante todo este tipo de proyectos y conforma lo que denominamos la nueva agenda política de la institución foral en los proyectos estratégicos hasta el 2025. Dentro de esos proyectos estratégicos se incluye la estrategia de Guipúzcoa ante el reto del envejecimiento al que denominamos Adinberri. Y nos ponemos ya en el contexto de la ponencia. El rápido envejecimiento de la población en los países más desarrollados está transformando los paradigmas actuales de configuración social, desarrollo económico y crecimiento sostenible. En Guipúzcoa, las personas, estos son datos del Eustat, en Guipúzcoa, las personas de 55 y más años representaron en el 2017 cerca de 250.000 personas. Lo que viene a ser dentro de la población de 713.000 habitantes, un 35% de la población, en el 2017. Para el 2031, ese grupo de 55 plus que denominamos incrementará su porcentaje hasta el 46,5%. Estamos hablando de casi 345.000 personas, casi 100.000 más personas. El 27,1% de esta población habrá superado ya el umbral de los 65 años y el 5% habrá superado el umbral de los 85 años. Aunque la mayor parte de esas personas mayores vivirán su vejez en una situación de autonomía, ¿no? Autonomía funcional, relacional, se prevé que como consecuencia del envejecimiento, la población valorada con algún grado de dependencia pase de las 29.000 personas 2018 a 39.000. Pues esto supone un gran reto, supone un reto de primera magnitud, tanto desde la perspectiva asistencial, mejorar la calidad de los cuidados, como desde la perspectiva social, porque supone adaptar estructuras sociales y económicas al cambio demográfico y al reto del envejecimiento. Al final, se trata sin duda de un efecto de un fenómeno con un impacto de dimensión enorme, de una complejidad que se expande a la medida que se extiende el análisis hacia el futuro, ¿no? Cada vez, y en el caso de Guipúzcoa quizá más, tenemos una población que está en envejecimiento. Siempre decimos el cambio de la pirámide poblacional, ¿no? Y lo que eso supone en la sociedad de Guipúzcoa.
Decíamos que es un reto, es un desafío que queremos convertir en una oportunidad para el territorio, porque permite, por una parte, incrementar la salud, la calidad de la vida, de vida de la ciudadanía, supone también mejorar nuestro sistema asistencial y de salud, y queremos también el crecimiento económico y la productividad que nos supone todo este nuevo ámbito. El colectivo 55+ representa una fuente valiosa para desarrollar nuevos servicios. Tenemos que cambiar el concepto del servicio que hasta ahora teníamos y supone cambiar el modelo de negocio, el modelo asistencial, por tanto, definir nuevos productos y servicios para ese colectivo y generar una actividad económica asociada al consumo público y privado. En este contexto, hemos definido la estrategia Adinberri, con el propósito de maximizar el potencial de innovación de Guipúzcoa al servicio del envejecimiento saludable, considerando las situaciones y necesidades de los principales grupos de interés que estamos hablando y dirigiendo su atención hacia un propósito común, que es contribuir a extender el periodo de vida saludable. Luego pondremos un vídeo y veremos ciertas declaraciones de profesionales del ámbito de la salud, de la investigación, y nos decían siempre, bueno, la gente va a vivir más, pero lo que tenemos que conseguir es que esos años que vivan de más sean años de calidad. Tenemos que darles calidad de vida, ¿no? Ese es el objetivo. Y bueno, en este contexto de Guipúzcoa también estamos mirando el contexto de Europa, ¿no? Y al final tenemos que mirar también y que nos sirvan de referencia las referencias de la triple win de Europa. Son tres objetivos que confluyen en nuestra estrategia también, que es mejorar la salud y calidad de vida de la ciudadanía con foco en las personas mayores, contribuir a esa excelencia y sostenibilidad a largo plazo en el servicio de atención y cuidados del sistema asistencial y sanitario y mejorar la competitividad de la industria, vinculada a las personas mayores a través de nuevos productos y servicios que se expanden en el mercado. Hablábamos de nuevos modelos de servicio que hasta ahora no existen, pero decimos, bueno, pues a medida que ese cambio de pirámide poblacional se esté dando, tenemos que ofrecer nuevos servicios, tenemos que atender mejor a esas personas mayores y surgen nuevas necesidades que hay que atender con nuevos productos y nuevos servicios y, bueno, que al final la ciudadanía sienta ese bienestar, esos años que vivan de más. Hemos definido también... No se ve entero. Bueno. Ay. Hemos definido también unos principios. Los principios, porque tenemos una necesidad de identificar retos y actuaciones comunes, tenemos que convertir esos retos en oportunidades, como decíamos, y en acciones compartidas con toda la sociedad, organizada, las asociaciones, las empresas, las universidades, y tenemos que conseguir el objetivo de mejora de la calidad de vida de nuestros mayores. Con unos valores, ¿no? Decíamos, liderazgo compartido, lo hemos dicho desde el principio, es una iniciativa pública, pero compartida, insistiendo mucho en la colaboración privada también de todos los agentes, que en Guipúzcoa tenemos muchos y que tenemos que aprovechar desde ese conocimiento, ese know-how, esa experiencia que se tiene pues trabajando con el colectivo. Con una mirada ética y centrada en la persona. Luego, más adelante en la presentación, veréis que se ve mucho esa atención muy centrada en la persona, en la atención a la persona, en la calidad de vida de la persona, la cooperación creativa, ¿no? Como forma de competitividad, hibridación de tecnología y asistencia, ¿no? De principios, valores unido a tecnología, que muchas veces chocan los conceptos de pensamos que la tecnología es muy fría, ¿no? Pero tenemos que hacerla también cercana a la persona, tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad también de decir, bueno, la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, ¿no? Decíamos que, bueno, a partir de esos principios y de esos valores, nos supone una preocupación económica también, ¿no?, para la Diputación. Es una preocupación económica y social de primera magnitud. Hoy en día, desde el presupuesto foral de la Diputación, el 50% de nuestro presupuesto va a política social. Hoy en día. Hemos visto que dentro de unos años van a aumentar las personas mayores, va a aumentar la dependencia. Esto supone... nos va a suponer aumentar también el presupuesto destinado a políticas sociales, por lo que ya desde hoy tenemos que empezar
a diseñar pues, políticas, nuevas formas de ofrecer esos nuevos servicios, pero que tampoco repercutan negativamente en nuestros presupuestos, digamos, ¿no? Hay que conseguir ese equilibrio de decir, bueno, de seguir atendiendo a las políticas sociales con eso, un presupuesto económico que revierta en el bienestar de toda la sociedad. Por eso queremos que ese reto también convertirlo en oportunidad y cómo podemos hacer que ese círculo, digamos, de bienestar social, de presupuestos en política social, en bienestar económico para toda la sociedad funcione, pues utilizando la innovación, ¿no? Y es una de las claves de la estrategia de Inberri. Queremos utilizar la innovación en la implicación del mayor número de personas en la promoción de esa vida saludable, que las propias personas mayores, su entorno y la sociedad en general se beneficien, el avance hacia nuevas fórmulas, hacia nuevos modelos de atención centrada en las personas, ¿no? Lo que decíamos, el modelo ACP. Al final tenemos que hacer que se repercutan, que tengan un impacto social y una excelencia en el cuidado y la atención. Y que la capacidad de desarrollo económico y la generación de empleo repercuta también en las demandas y en las necesidades de las personas mayores. Y que estas personas mayores se conviertan en un elemento tractor de actividad económica, ¿no? Al final lo que decíamos, ese elemento tractor que sea también, pues bueno, al final que la economía se vea beneficiada en forma de nuevos productos, nuevos modelos de servicios y que sea un tractor en toda la estrategia de Inberri. ¿Vídeo a Jerko Degu? ¿Vai, posible? Os voy a poner un pequeño vídeo. Que recoge un poco las declaraciones de profesionales en torno a yo creo que debe ser la plataforma que debe un poco articular pues bueno pues todos esos elementos tanto sociales como sanitarios pues bueno pues para que todo ello vaya orientado hacia una mayor calidad de vida de las personas mayores. Sobre todo lo que va a intentar es documentar este modelo, es decir, obtener evidencia de que esta manera de trabajar pues mejora la calidad de vida, fundamentalmente la calidad de vida de las personas que, bueno, que van a vivir allí o que van a ser atendidas conforme al marco conceptual de este modelo. Adin berriri eskatuko niokena izango zen lanbide heziketa beraien sisteman uztartzea eta gurekin elkarlana sustatzea guk beraiak sortzen dituzten ezagupenak itzuli ahal izateko eta urrengo profesionalei eman ahal izateko Adinberrik nahi dituen profesionalak ukuk prestatu ahal izateko. Creo que también tiene que ser un lugar de aceleración, un lugar desde el que pasamos de pilotos a acciones, a despliegues. Yo entiendo que además si es una experiencia piloto que luego se quiere trasladar al resto de Gipuzkoa, seguramente habrá cosas que salgan fuera del propio edificio a otros sitios de Gipuzkoa, incluso que puedan salir a domicilios de gente mayor en Gipuzkoa. Hau ona da, nik garbi daukat ona dala, erabaki politiko bat dagoelako atzetik eta sustatzeko edo bultzatzeko dagoelako erabaki bat. Erabakiak oso importante dira. Erabakien ondoren, helburuak, eta helburuen ondoren, baliabideak. Eta horrela, gauzak mejoratu egiten dira. Yo creo que Adinberri va a tener la posibilidad y la riqueza de poder integrar la investigación y la acción. Por lo tanto, va a generar conocimiento válido y generalizable. Esto es lo que más necesitamos. Lo visualizo como un proyecto ecológico, ¿eh? Un proyecto en el cual lo importante seguramente no es tanto tener ideas o ocurrencias, sino testar un poco la capacidad que tienen las instituciones para interpretar lo que son los procesos de envejecimiento y en ese sentido, y por eso digo ecológico, adaptarse a lo que realmente son las necesidades de las personas, ¿no? Adinberri es un espaldarazo a lo que desde los centros de investigación, desde las empresas de consumo, desde las asociaciones del tercer sector, desde las administraciones públicas, ya se está haciendo. Adinberri va a tener la virtud de ponernos a todos mirando a un mismo lugar, ¿no? Uste hori dela proiektuaren virtualitatera iko bat. Denok jarri ditugula gure interes partikularrak alde batera,
eta interes komun baten baitan bildu gerala. Deno dakigu herri honen erronka nagusietariko bat dala populazioaren zahartzea. Eta beraz deno jarri behar dugu oberena horra begira. Agora pausuak ematen badeu, kalitatezko bizitza bat eskaintzeko. Ze, karo, sarritan esaten dugu, eske adinean, gaixotasun bat Alzheimeros afari bizi dugun, Alzheimera eta zer gertatzen da, kalitatezko bizitza noizki, persona dia. No solamente encajar, sino darle un protagonismo a nuestra, dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace Edinberri, ¿no? Pues poner un poco el foco en ese colectivo y en esa realidad que cada vez va a ser más importante. Creo que este ya es el tren que tenemos que coger. O sea, si no lo cogemos, no van a pasar muchos más. Bueno, pues es el tren que hemos cogido, ¿no? En la Diputación y ya estamos en marcha. Yo creo que habla mucho de personas, de innovación, de tecnología, de nuevos modelos de servicios, pero al final siempre centrados en las personas, ¿no? Y hablaban ahí también que es una decisión política. Yo creo que es importante remarcar esto porque en la Diputación tenemos tres departamentos. El gabinete del diputado general, el departamento de promoción económica y el departamento de políticas sociales. Tenemos tres departamentos que están liderando esta iniciativa coordinada, de manera que la apuesta es firme y seguimos adelante. Teníamos aquí, para que tengáis un poco ya la foto general de lo que es Edinberri, se dota de esta estrategia, porque al final parece que muchas veces hablamos de piezas sueltas, pero es una estrategia general, global, que tiene distintos componentes. Por una parte tenemos lo que es más conocido hasta ahora, que es el centro de referencia en atención integral, ¿no? Se plantea como una referencia en materia de atención avanzada al envejecimiento y a la dependencia. El modelo de atención estará centrado en la persona, un modo de trabajo cuya filosofía es que los apoyos y servicios que se presten a las personas se diseñen y se ofrezcan partiendo de sus necesidades y sus intereses. Incorporan la óptica de la persona, la familia, la comunidad y la ciudadanía al ámbito de la reflexión y la implementación. En este sentido, y a modo de ejemplo, si atendemos a la voluntad manifestada por las personas mayores, habría que ofrecer los apoyos en su domicilio y, en el caso que fuera necesario el acudir a su centro, la persona usuaria debe sentirse como en casa. Este es un concepto clave dentro de Edinberri, porque no estamos hablando solo de una estrategia y de unos servicios ofrecidos en el centro, sino que también hay un nuevo diseño de modelo de servicio asistencial en el hogar de la persona. Las personas mayores quieren estar lo máximo posible en su casa, en su hogar, que es donde mejor están, y en el caso de que cuando ya no puedan estar en su hogar y vayan al centro, sentirse también en el concepto de hogar, de casa. Luego Garikoitz os hablará, os definirá más en detalle con los servicios que en este concepto. El centro será una referencia y un aglutinador de los agentes que conforman el ecosistema de Edinberri, por lo que servirá de punto de encuentro. Este también es un concepto clave. Queremos que todos los agentes que hemos mencionado antes, desde las universidades hasta las empresas, hasta las asociaciones, la administración, todos estemos trabajando y coordinados desde un punto de encuentro, ¿no? Porque a veces somos muchos, somos muy activos, pero esa descentralización pues a veces no contribuye a unos objetivos generales y comunes. Será un punto de encuentro, decía, para el desarrollo de productos, de servicios, de soluciones que mejoraran ese grado de especialización de Guipúzcoa, ¿no? En el ámbito del envejecimiento y sobre todo también de tecnologías biosanitarias, porque dentro de esos nuevos productos, dentro de esos nuevos servicios, estamos incluyendo ya la tecnología, y una tecnología al servicio de la bio, de la sanidad, del envejecimiento, todos esos nuevos conceptos. Se busca fortalecer la colaboración de todos estos agentes. Decía, hasta ahora tenemos muchos agentes, ya se está trabajando en este ámbito, pero al final es unificar, atraer todos a ese punto de encuentro, ¿no? A ese punto común. Y además, y se mencionaba en el vídeo, las mejoras que obtengamos en este centro de referencia en Pasaya, que se va a ubicar en Pasaya, es lo más conocido de Edinberri, dentro de todas las experiencias
las mejoras, los puntos de novedad que obtengamos en este piloto se van a extender a todo el modelo asistencial de la red de centros de mayores que tenemos en Guipúzcoa. Es un piloto de prueba y luego todos estos modelos, estos nuevos servicios, las mejoras aquí desarrolladas se extenderán a todos los centros del territorio, porque por lo que el impacto sí será a nivel territorial. Siempre estamos hablando de Guipúzcoa y luego estamos en colaboración también con el Departamento de Salud, por lo que bueno, el objetivo sería ampliarlo también a nivel de Euskadi. El segundo componente de toda esta estrategia de Inberri es el polo tecnológico y de investigación aplicada. Aquí estamos hablando, decíamos, de un carácter colaborativo, abierto, que incluya las potencialidades de vincular la capacidad, la actividad asistencial, la actividad de salud, pero con una unidad de gestión del conocimiento, gestión de la I+D, gestión de la tecnología. Siempre decíamos que esa tecnología tiene que estar al servicio de este colectivo en este caso, ¿no? Y al final también llegar a diseñar un nuevo sector de actividad. Estamos hablando que todo esto, al final, el impacto en la economía tiene que ser a través de diseñar un nuevo sector, que hoy no existe tal como sector, pero que al final revierta en lo que decíamos de esos beneficios económicos que nos ayuden a construir ese sistema, decíamos, de bienestar social para todo el territorio y para toda la sociedad. No estamos hablando únicamente de edificios, ¿no? Al hablar del centro de referencia, al hablar del polo de innovación, parece que estamos hablando de edificios y muchas veces se pone el foco en lo que es el edificio. No, es una estrategia general, es una estrategia muy bien trabajada con todos los agentes y además de esos centros, del centro de referencia al servicio de los mayores y a través del polo de innovación que va a ser el que analice las innovaciones, la tecnología al servicio del colectivo que esté en ese centro, vamos a trabajar también en una agenda estratégica de innovación, que recogerá esas prioridades, ese conjunto de actuaciones que guiarán la actuación de la fundación que sea la responsable de gestionar lo que es la estrategia Adinberri. Y serán tres itinerarios en la agenda estratégica, que serán el itinerario de capacitación, el itinerario de innovación y el itinerario de desarrollo de productos y servicios. Formación, innovación y nuevos productos y servicios, porque estamos hablando de servicios que hoy en día no existen, que tienen que basarse en una tecnología, en una innovación, tienen que ser testados en un piloto y tienen que ser ofrecidos, ¿no?, en modo de productos y servicios, de nuevos modelos de negocio que hoy casi no existen. Hablábamos de una fundación que es la responsable del impulso y despliegue de la estrategia Adinberri. Y esa estrategia, esa fundación, se apoyará en la fundación, o, perdón, esa fundación se apoyará en la estrategia de innovación. Estará radicada dentro del centro de referencia, tendrá carácter público, pero como hemos dicho, desde la iniciativa de la Diputación, la comparte con todos los agentes privados que tenemos en el territorio. Decíamos que dará respuesta también a todo ese reto del envejecimiento que queremos convertir en una oportunidad, con la doble visión, tanto social como económica, que esa investigación, esa innovación, al final, revierta en el territorio y sea un referente en todo el sector de biociencias, decimos en el concepto amplio de biociencias, salud y envejecimiento. Todo ello, tanto los centros como el polo de innovación, como la agenda estratégica, la fundación, dentro del ecosistema de Guipúzcoa, que aglutina todo el ecosistema sociosanitario y al final, con una vocación de convertirse a medio y largo plazo en una especie de clúster especializado. Y dentro de esa estrategia, y como decíamos al principio, basado en esa gobernanza colaborativa que queremos impulsar, cooperación entre agentes públicos y privados, una de las claves de lo que decíamos estrategia Adinberri. Y dentro de esa articulación del sector, dentro de esa colaboración público-privada que queremos llevar a cabo, Adinberri prevé ya tejer redes de colaboración y sobre todo en seis ámbitos. Hemos definido seis ámbitos de colaboración: el tercer sector, el sector sociosanitario, los agentes innovadores, la educación, la administración pública en sus diversos niveles y las empresas. Son ámbitos, son redes de colaboración en las que tenemos que ir trabajando para llevar adelante toda la estrategia de innovación en Adinberri. Y además, unido a todo ello,
acabamos de convocar lo que os decía que ha sido esta semana de trabajo intenso en la que yo no he estado. Se ha diseñado ya una convocatoria de ayudas, de subvenciones para la estrategia Adinberri. Es una apuesta estratégica de Diputación, es un reto que queremos convertir en oportunidad y para ello vamos a ofrecer una serie de ayudas de impulso un poco a las empresas, a las asociaciones, para que bueno, pues se embarquen y cojan ese tren, decíamos, ¿no? Ese tren que no podemos dejar atrás. Es una convocatoria de subvenciones para captar proyectos innovadores en este ámbito. El objetivo es, sobre todo, incentivar la innovación en este ámbito y, en general, del sector biosanitario, ¿no? Como decíamos, apoyándonos en actividades de I+D+I, con potencial de impacto en el marco del envejecimiento, la excelencia del sistema sociosanitario y, sobre todo, la competitividad de nuestra industria, porque estamos hablando de crear, de empezar a diseñar ese nuevo sector de futuro en el ámbito del envejecimiento. Y teniendo en cuenta también el análisis de la posición de partida de Guipúzcoa, la tendencia, un poco tener en cuenta las tendencias en esta materia y las principales referencias para el territorio, ¿no? Se han identificado 6 ámbitos de oportunidad en esta nueva convocatoria de subvenciones y de ayudas. Estamos hablando, cuando hablamos de cuidado y atención, de nuevos conceptos de cuidado y atención, estamos pensando en servicios avanzados, en temas de rehabilitación con nuevos dispositivos, con nuevas tecnologías, en una atención continuada y una atención integral, lo que decíamos, tanto en el domicilio como en el centro, cuando ya no se pueda estar en el domicilio. Estamos hablando de un concepto de hogar para la longevidad, adaptación del hogar, lo que denominamos domótica inteligente, electrodomésticos, nuevas soluciones smart, el cohousing, servicios a ofrecer dentro del mismo hogar de la persona. Estamos hablando de un entorno también para las personas mayores, dentro de lo que es comercio local, movilidad último metro, logística micro, ciudad amable con la edad. Son conceptos que, bueno, que tienen que evolucionar para ofrecer nuevos servicios de calidad a esas personas mayores. Envejecimiento saludable. Estamos hablando también de nuevos conceptos en nutrición, en salud, prevención. La alimentación también tiene que evolucionar y también hay un ámbito de trabajo en ese campo. Envejecimiento activo, temas de turismo, ocio, formación, actividad física. Va a haber nuevos dispositivos, nuevos devices que también nos van a permitir pues, hacer otro tipo de actividad, otro tipo de recomendaciones para esa fragilidad que en las personas mayores se va a acentuar. Estamos hablando de nuevos conceptos. Y de envejecimiento también de valor, pues de temas de trabajo, de voluntariado. Al final, esto todo también repercute en la manera de ofrecer servicios como servicios financieros, servicios de seguros, este tipo de servicios, de servicios que se nos ofrecen ahora, pero evolucionados, digamos, pues a personas mayores y de otra manera de ofrecer los servicios, ¿no? Estos son todos los conceptos, los ámbitos en los que el programa de subvenciones y la línea de ayudas repercute directamente en esta primera convocatoria. Ámbitos en los que consideramos que nuestros agentes, toda esa colaboración público-privada, tiene que empezar a trabajar para empezar a diseñar lo que decíamos, ¿no? Ese nuevo sector que también será el sector que cree los puestos de trabajo de mañana, porque al final esa actividad económica va a repercutir en creación de puestos de trabajo, en nuevos modelos de formación, porque son formaciones que ahora mismo no se están impartiendo, en nueva actividad económica, porque vamos a crear nuevas startups, nuevas empresas de base tecnológica, de base innovadora, que van a ofrecer esos nuevos servicios. Y todo esto, lo que decíamos, se tiene que empezar a trabajar desde ya, y bueno, de hecho ya hemos empezado, ¿no? Ahora le voy a pasar la palabra a Garikoitz Agote, el director de Promoción Económica, que ha estado trabajando pues, en lo que es la convocatoria, os dará más detalles del programa de subvenciones, de la Fundación Adinberri y de cómo se va a gestionar toda la estrategia. Eskerrik asko. Egun honden hori, lehenik eta behin mila esker eustati aukera emateagatik Adinberri estrategia zuekin partekatzeko. Egia esan, diputatuak oso modu zehatzean eta modu eraginkorrean adierazi du zein den Adinberriko estrategiaren kontestua, zein den estrategia bere osotasunean, zeintzuk dira estrategia honek dituen balioak,
printzipioak eta konponenteak, eta orain niri dagokidana da pixka bat konponente hauek xehetzea. Bien, como decía la diputada, la estrategia Adinberri no es solo una estrategia de medio y largo plazo que irá desarrollándose a lo largo del tiempo, sino que es una estrategia que ya está en marcha y que está activa. Es una estrategia que tiene distintos componentes y yo voy a realizar, bueno, pues una exposición más detallada de algunos de los componentes que ya son hoy una realidad. O van a empezar a serlo en un breve plazo de tiempo. En primer lugar, la propia Fundación Adinberri, una fundación cuyo objetivo es ser el elemento aglutinador de los agentes públicos y privados relacionados con el envejecimiento saludable y cuyo objetivo principal es maximizar el potencial de innovación de nuestro territorio a favor del envejecimiento saludable. Se trata de una fundación de carácter público, será una fundación foral promovida por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que empezará a andar, si no es a finales de este mes, a principios del siguiente. Está previsto que el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa apruebe su activación y su funcionamiento, como digo, en las próximas semanas. Será una fundación cuyo objetivo principal será el desarrollo y el despliegue de la Agenda Estratégica de Innovación vinculada a Adinberri. Estará conformado por un equipo reducido de 5 personas que físicamente estará ubicado en el Centro de Atención al Envejecimiento de Pasaia. El Centro de Atención al Envejecimiento empezará a funcionar en el año 2022. Es un proyecto que está en fase de diseño y que se construirá de aquí a entonces. Pero, mientras tanto, la fundación, que será activada, como digo, en las próximas semanas, tendrá su ubicación preliminar en las actuales instalaciones de Azti Tecnalia en el puerto de Pasaia, a escasos 300 metros de donde se ubicará el centro de atención Adinberri. Bien, esta fundación además propondrá y promoverá un modelo de gobernanza abierto y colaborativo en el que los agentes del ecosistema de innovación vinculados al envejecimiento saludable serán un activo importante. Estamos hablando de los 6 grupos de interés que ha mencionado la diputada y que después detallaré con más precisión. Y sobre todo, esta fundación potenciará la experimentación activa, el impulso de proyectos basados en el usuario, en realizar proyectos en colaboración entre distintos agentes, al fin y al cabo con el objetivo final de redundar en la mejora de la calidad de vida de nuestras personas mayores. Esta fundación tiene una doble visión, una visión social, como digo, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas mayores del territorio, pero también tiene una visión económica. Queremos convertir el reto del envejecimiento en una oportunidad, para crear un nicho económico nuevo, una economía especializada en el ámbito de la Silver Economy y del envejecimiento saludable, que incluya los ámbitos de la prevención, los ámbitos de la atención especializada y también los ámbitos del desarrollo de nuevos productos y servicios. Esta agenda estratégica de innovación la hemos venido trabajando durante este año. La hemos trabajado, además, haciendo partícipes al conjunto de agentes públicos y privados vinculados al envejecimiento saludable. Y esta agenda estratégica de innovación tiene, por un lado, 4 grandes ámbitos, que son la generación de conocimiento, la investigación y la experimentación, la transferencia de conocimiento, la comunicación, la socialización y la difusión, el apoyo al crecimiento y desarrollo empresarial con instrumentos como la financiación para el desarrollo de nuevos productos y servicios, la compra pública de innovación y también
un ámbito de impulso de la demanda, con sobre todo el apoyo a través de los nuevos instrumentos fiscales. Y además tiene los 6 ámbitos de oportunidad que ha mencionado la diputada anteriormente y que ustedes pueden ver en la pantalla: el envejecimiento saludable, el hogar para la longevidad, el entorno para la longevidad, el cuidado, la atención, el envejecimiento de valor y el envejecimiento activo. De estos 6 ámbitos de intervención se han priorizado 2 para el año 2018 y 2019. En concreto son los ámbitos del hogar para la longevidad y el cuidado y atención. Son los ámbitos sobre los cuales la estrategia Adinberri focalizará sus esfuerzos durante los próximos 2 años, teniendo en cuenta que la Agenda Estratégica de Innovación es en su conjunto o está compuesta por estos 6 ámbitos de intervención. La propuesta de valor y servicios y la cartera de servicios de la Fundación incluye, por un lado, a los 3 grandes grupos de interés: a las personas mayores y su entorno, a el sistema sociosanitario y al entorno económico. En cada uno de estos 3 grupos de interés, con unos objetivos bien claros, en el caso de las personas mayores, buscar la autonomía, el estilo de vida saludable y activo e incrementar su bienestar. En cuanto al sistema sociosanitario, lo que se busca es la mejora de la excelencia en la atención y la búsqueda de un sistema sostenible de atención también sociosanitario, con una integración de la visión social y la visión sanitaria, y con una visión de integración de la atención primaria y la atención secundaria. Y en el caso del entorno económico, lo que se busca es potenciar esa economía especializada, el desarrollo de productos y servicios vinculados al envejecimiento saludable. Y para ello tenemos 3 grandes líneas de intervención, con una primera que es, si se quiere, la estrategia base, que consiste en la creación y desarrollo de la propia iniciativa Adinberri. Como decía, estamos ya activando esa fase con la próxima creación de la Fundación, pero a partir de, digamos, de la creación de las bases, las líneas de acción estarán configuradas en 3 ejes estratégicos. Por un lado, los itinerarios de capacitación, que incluyen actividades de formación especializada, sensibilización, difusión y comunicación, que afectan a los 3 grupos de interés anteriormente mencionados. El desarrollo de itinerarios de formación, la investigación aplicada y la experimentación activa basada en los usuarios y en colaboración con los agentes principales vinculados al envejecimiento saludable. El desarrollo de proyectos de I+D y de innovación que tendrán, por otro lado, de carácter tecnológico y no tecnológico. Sí me gustaría subrayar la doble perspectiva social y económica de la estrategia Adinberri, y que ya en el año 2018 va a ser desarrollada y auspiciada con el programa de ayudas a Adinberri que ha lanzado la Diputación Foral de Guipúzcoa y que después explicaré cuáles son sus características. Tiene para este primer año una dotación económica de 1 millón de euros. Y, por último, los itinerarios para el desarrollo de productos y servicios, el apoyo al emprendimiento, el apoyo al intraemprendimiento. Tenemos en Guipúzcoa buenos ejemplos de empresas de carácter industrial, tradicional, que han optado por la diversificación de sus productos y servicios basados en muchos casos en la tecnología de precisión, en los dispositivos médicos y de atención, y los han orientado a precisamente el ámbito del envejecimiento. Creemos que ahí hay una oportunidad económica para nuestro territorio y vamos a tratar de impulsar esa economía especializada. La convocatoria de ayudas, como decía, ya está en marcha. Tiene 3 grandes objetivos: fomentar el envejecimiento saludable, la excelencia y sostenibilidad del sistema sociosanitario y el crecimiento económico, y para ello tratará de ayudar en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas, asistenciales y organizativas. ¿Cuáles son los aspectos principales que se valoran en esta primera convocatoria? La colaboración entre agentes de distinto tipo. Estamos hablando
de una colaboración, por ejemplo, entre una startup y un centro tecnológico, de una colaboración entre un agente del tercer sector y un centro de investigación, al fin y al cabo, entre agentes que pueden ser complementarios entre sí. Se potencia también el enfoque de la innovación abierta basado en la innovación teniendo en cuenta desde la fase inicial la opinión y perspectiva de los distintos usuarios, bien sean proveedores, clientes y los propios, digamos, personas que son atendidas. El enfoque de innovación social, el carácter social está permanentemente impregnado en el conjunto de la estrategia y también en esta convocatoria. Y también se fomenta en este caso el intercambio de experiencias de carácter transfronterizo. Una de las características de la estrategia Adinberri y también del marco general de Etorkizuna Eraikiz es colaborar permanentemente con los mejores en el ámbito internacional, y Adinberri en esto también pues, va a tratar de colaborar con otros países y qué menos que empezar pues, con nuestros vecinos de Iparralde. El tipo de proyectos que se van a financiar en esta convocatoria son básicamente de tres tipos. De investigación, yo eliminaría el concepto tradicional de carácter industrial porque aquí lo que estamos es utilizando el reglamento de la Unión Europea. En el fondo lo que se busca es el desarrollo de productos, servicios innovadores que redunden en la calidad de vida, la eficiencia en la atención y la innovación de los productos, el desarrollo experimental y la innovación también de carácter social y organizativo por parte de los intervinientes en la atención especializada a las personas mayores. He mencionado ya que la cuantía de la ayuda es de 1 millón de euros y el periodo de desarrollo de los proyectos que se financien será de junio del 2018 a octubre del 2019. Simplemente y de forma complementaria decir que la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene una serie de convocatorias de ayudas que complementan muy bien a la convocatoria específica de Inberri. Tenemos ya una convocatoria tradicional de apoyo al emprendimiento y en el cual entran también los proyectos empresariales vinculados al envejecimiento saludable. Tenemos también una convocatoria abierta en estos momentos de refuerzo de la competitividad empresarial con una dotación de 4,2 millones de euros y que incluye elementos como la inteligencia competitiva, el apoyo a la colaboración entre agentes económicos y empresariales y también la identificación de nuevas oportunidades de negocio, y esto puede ser perfectamente llevado al ámbito del envejecimiento. Y tenemos también, estamos a las puertas de publicar una nueva convocatoria para el desarrollo competencial y el desarrollo del talento que ayude a tener personas capacitadas de acuerdo a los retos sociales y económicos que tiene nuestro territorio y que tendrá una dotación de 3,2 millones de euros. Eso con respecto a la convocatoria de ayudas. En cuanto al centro de referencia de Pasaia, decir que es un centro que tiene un modelo de atención centrado en la persona y en el cual, por tanto, sus usuarios son el eje central de la actuación de este centro. Como decía la diputada, mucho más importante que el propio edificio es el diseño y el modo de atención que se va a proponer a través de este centro. Lo que se busca es que quienes sean usuarios y actúen, interactúen con este centro, se sientan en la medida de lo posible como en casa. Incluye este centro de atención que está ubicado en lo que hoy se denomina la zona del Hospitalillo del puerto de Pasaia, en La Herrera, un centro residencial con 120 plazas, de 20 a 25 apartamentos tutelados que tendrán forma de hogar, un centro de día y un espacio para la investigación, el desarrollo, la innovación, con al menos 500 metros. Es un centro multiusos que incluye también zonas verdes,
que incluye un espacio multiusos de 900 metros cuadrados, además de lo que se recoge en esta transparencia. Y, como decía anteriormente, estará en marcha, en principio, para el 2022. Queremos que sea un centro de referencia porque queremos que el modelo de atención innovador, la atención especializada, el desarrollo de productos y servicios que se experimente en el entorno de Pasaia pueda ser extendido al conjunto del territorio. En este centro prevemos que haya una actividad importante y una participación directa del conjunto de los agentes del ecosistema, y muchos de los proyectos de investigación y de experimentación que se lleven a cabo tendrán una extensión, una ramificación en el conjunto del territorio. Hablando del ecosistema, yo creo que lo ha mencionado la diputada, para nosotros es un elemento clave y vertebrador para el desarrollo de la estrategia de Inberri. Lo que busca esta estrategia precisamente es desarrollar un ecosistema abierto, participativo y en el que estos agentes sean un elemento tractor. Para eso hemos definido un plan de articulación y de dinamización y de trabajo colaborativo entre estos agentes. Los agentes, se han mencionado anteriormente, los hemos encuadrado en 6 grandes grupos de interés. Por un lado, el tercer sector; por otro, el propio sistema sociosanitario; los agentes de investigación, desarrollo e innovación; las empresas y las asociaciones empresariales, digamos, los representantes del sector económico del territorio; las administraciones públicas en sus distintos niveles, desde el Gobierno vasco a la propia Diputación Foral, las agencias de desarrollo y los ayuntamientos; el sistema educativo, tanto desde la vertiente universitaria como desde el sistema de formación profesional, con una importancia vital en cuanto a la formación permanente a lo largo de la vida; y dentro de este ecosistema el elemento principal está recogido en el centro y es, digamos, las personas y la sociedad en su conjunto, ¿no?, y sus representantes. Uno de los elementos principales para hacer que este ecosistema funcione correctamente es el modelo de gobernanza, que, como hemos mencionado, es un modelo de gobernanza abierto, un modelo de gobernanza que propondrá la participación permanente y el codiseño de las políticas de la estrategia y de la propia fundación. Es verdad que en un inicio la fundación será al 100% de carácter foral, tendrá un carácter público, será la fundación la que diseñe y desarrolle las convocatorias de ayudas a partir del siguiente año, y tendrá, además del patronato, un comité ejecutivo y un comité asesor en el cual los agentes del ecosistema tendrán una importancia fundamental. Nosotros ya estamos haciendo un trabajo muy importante de socialización de la estrategia de Inberri con el conjunto de los agentes del ecosistema. Hemos realizado por lo menos una docena de reuniones. Mañana empezamos una nueva sesión, una nueva ronda de intervenciones y de contraste de la estrategia de Inberri con el conjunto de agentes, y lo que esperamos es que esta estrategia pues pueda enriquecerse y la podamos empezar a desplegar desde este mismo momento. Tenemos para ello una convocatoria abierta, tenemos muchos agentes que ya están trabajando en proyectos de colaboración y una fundación que va a estar al servicio de estos agentes pues en las siguientes semanas. Esto es, en definitiva, la estrategia de Inberri. La verdad es que es una estrategia que nos ilusiona, que nos parece necesaria, que pretende abordar uno de los principales retos económicos y sociales, como es el envejecimiento de nuestra población, y creemos que era importante empezar a andar y no solo a preocuparnos de lo que nos viene, sino a ocuparnos y a atender esta estrategia como este reto, mejor dicho, como se merece. Pues esto es todo y estamos a vuestro servicio.
Bueno, pues agradecer a la diputada Ainhoa Aizpurua y al director Garicoiz Argote pues su magnífica presentación y bueno, y desearles de todo corazón que esta experiencia sea exitosa, sobre todo porque también nos puede beneficiar a los demás en otros ámbitos territoriales y puede ser un ejemplo que yo creo que es un buen ejemplo de lo que hemos comentado al principio, que se hace necesario para llevar a cabo esa transformación tanto económica y social que exige una sociedad envejecida, como es que todos estén coordinados, ¿no? Quizá a través de la planificación puede ser un elemento, planificación estratégica, ¿no? En este caso, pues Etorkizuna Eraikiz ha sido igual el instrumento, el vehículo por el cual pues se ha conseguido en un territorio de alguna forma aunar todos esos ámbitos imprescindibles para llevar a buen puerto estos objetivos tan grandes, ¿no? Como hemos planteado. Bueno, pues ahora sí que tenemos un tiempo en que podemos plantear algunas de las cosas, algunos puntos que se quieran aclarar, algunas preguntas, o bueno, en principio estaría ese momento disponible. Si no, yo, bueno, sí que una de las cosas que bueno, desde el punto de vista siempre institucional y de un... no sé si habéis hecho cálculos, igual es un poco prematuro en el sentido de cálculos de cuánto generaría, qué impacto tendría esto en la economía. Siempre desde las instituciones, desde los órganos responsables, siempre tratamos de ver qué arrastre tiene todos estos proyectos en términos económicos, en términos de PIB o... Quizá igual es un poco pronto para todo esto, posiblemente. Sí, yo creo que, bueno, como hemos dicho, estamos ahora mismo definiendo, ¿no?, toda la estrategia, definiendo esos nuevos modelos de negocio y analizando un poco la repercusión que puede tener también en el empleo, en lo que es la industria, ¿no? Nuestra industria muy especializada siempre en el ámbito pues industrial, más de máquina herramienta, más de mecánica de precisión, de electrónica, y cómo les puede afectar en esos modelos de negocio, pues porque hay que generar nueva actividad, ¿no? Pero a efectos de cálculos todavía es prematuro, es prematuro. Yo digo porque veo siempre la segunda derivada que nos viene a las organizaciones estadísticas, que cuando siempre hay un ámbito que tiene impacto en la economía, pues lo siguiente es que todos queremos saber cuánto supone. Uh-huh. Así pasó con el sector turístico, el ambiental. Me lo veo venir, que posiblemente no sé si lo veremos los que estamos o no, pero bueno, seguramente que habrá unas cuentas satélite por ahí que nos en algún momento nos pedirán de qué impacto tiene pues bueno esta la silver economy, la economía plateada y demás. Yo creo que eso lo apuntamos también los de estadística, porque bueno, ya cuando en Europa empiezan a murmurar, pues nos podemos intuir que algo nos vendrá. De todas formas, pues bueno, es interesante. Bueno, yo invito a alguno de los asistentes a que pueda plantear alguna cuestión o alguna pregunta. A ver, Esperanza. Hola, buenos días. Yo he cogido fechas y entonces, claro, a mí se me escapan las fechas. Quiero decir, el 2015 hay un plan estratégico de gestión, el 2018 se acaba de constituir la fundación, el 2022 se supone que el centro de atención de Pasaya estaría activo. Entonces, claro, si se puede hacer una evolución, es un proyecto medio-largo plazo, es verdad que lo habéis comentado. ¿Se puede decir un poquito más en concreto fechas cuando realmente se dice, bueno, este estudio piloto nos ha salido estupendo, vamos a traspasarlo a todos los más centros, es el modelo ideal? La satisfacción de la gente es adecuada. Si se ve un poquito todo ese tema de la evaluación y cuándo prevéis que pueda ser implementado a todos los demás centros de Gipuzkoa. A ver, comentábamos que al inicio de legislatura diseñamos el plan estratégico, el plan estratégico de gestión de lo que era la Diputación en estos 4 años de legislatura. El tema de la edificación
Los plazos, hablábamos de 2022, porque es una zona portuaria, está en el puerto de Pasajes, por lo que hay que desafectar la zona, hay que licitar, se ha licitado ya el proyecto de obra, dentro de, yo creo que finaliza dentro de, del mes que viene, está en proceso de licitación, finalizará, se evaluarán los proyectos que se hayan presentado y a partir de ahí se abrirá otro concurso que para licitar la obra de lo que es el edificio. Por lo tanto, estamos hablando de inicios del año que viene y luego es la obra 2019-20, yo creo que 22 es a pleno rendimiento, ¿no? Porque lo que hay que hacer es, dentro de lo que es el edificio, digamos, bueno, hay un parking, está el edificio y luego todo lo que es la zona, las zonas comunes, ¿no? Aparte de lo que es el centro de referencia, está la unidad de innovación, el parque que conlleva y todo el resto del conjunto de instalaciones, ¿no? Lo que sí hemos comentado es, de hecho, la fundación se constituirá dentro de este mes, y sí las oficinas, digamos, de lo que es la oficina más de innovación y un poco de gestión de la estrategia, se ubicarán en el mismo Pasaya, en el centro de Actitnalia, que eso será ya a partir de septiembre. A partir de la publicación y de la concesión de las ayudas también, de las subvenciones, se empezarán a trabajar los proyectos presentados. Las agencias, las asociaciones, los centros tecnológicos, se empezarán un poco esa labor de constitución de nuevas empresas de base tecnológica, los proyectos de I+D, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya en un año, digamos, donde esos proyectos pilotos se desarrollen y se pongan en funcionamiento, estaríamos hablando de ya extender ese tipo de iniciativas, ese tipo de pilotos, al resto de centros asistenciales. Lo que es el edificio construido en marcha, pues estamos hablando de 2021-22, por lo que tardan las obras, pero lo que es la experiencia y los proyectos de I+D, todo lo que es ese tipo de iniciativas, a partir de un año, una vez que se desarrollen los proyectos que se hayan presentado en la iniciativa, en la convocatoria de ayudas, más otros proyectos que no se han tenido que presentar, pero que estén en funcionamiento, se seleccionarán esos proyectos que veamos convenientes y que se puedan extender al resto de centros. Concretamente tiene que ser un proyecto que tenga una duración extendida, es un gran proyecto y bueno, con muchas implicaciones. No obstante, yo leí al principio alguna de las noticias que sí que habíais esta experiencia, la habíais de alguna manera trasladado de algunos otros países, países nórdicos en que habíais visitado, y que habíais, bueno, de alguna forma ya visto el funcionamiento. No sé, un poquito ya por adelantarnos qué experiencia como en estos países ha resultado. No sé si nos podíais un poquito comentar algo de esto. Sí, antes cuando has hablado de Europa, ¿no? Decía, bueno, no hemos mencionado, el año pasado hicimos unas visitas con agentes del sector, con profesionales, tanto de centros tecnológicos como centros de investigación, Matía también y profesionales de lo que es más la actividad económica de emprendimiento. Estuvimos visitando pues, unos centros referenciales en Suecia y en Dinamarca. Yo creo que son experiencias avanzadas y lo que hemos tratado en diseñar en el diseño de Adinberri es unificar un poco, aunar todas esas experiencias poco quizás distintas en cada país, pero que bueno, que entendemos que en el caso de Guipúzcoa, un poco adaptándolo y personalizando al caso de Guipúzcoa, pues bueno, teníamos que unir, ¿no?, las experiencias, distintas experiencias que hemos visto. A mí lo que me llamó la atención, sobre todo en Dinamarca, nos hablaban, estuvimos viendo un centro, la verdad es que era un centro muy avanzado, con experiencias ya de pilotos, de tecnologías muy avanzadas. Pero lo que más me llamó la atención, seguramente lo hemos comentado y Gary coincidirá, es, nos decían, lo que más éxito, lo que más está funcionando son las plataformas de un poco de interactuación entre las personas. Por ejemplo, en Dinamarca nos contaban que las personas, los jóvenes, reciben una beca del gobierno para una vez que se vayan a la universidad, pues salen un poco del hogar, ¿no? Y le dan una beca pues, para irse a un apartamento o alquiler. Parece que esas personas, esos jóvenes, ya no vuelven a su hogar. Es costumbre no volver. Y dicen que, claro, que al final las personas mayores, cuando se van haciendo mayores, se sienten muy solas porque no tienen ese arraigo familiar que aquí tenemos
ese vínculo, pues con los amigos, tal, y nos decían lo que más están funcionando son las plataformas, pues de interactuación tenemos desde jóvenes, no estamos hablando solo de personas mayores, ¿no? Desde jóvenes de 18 años que quieren, bueno, pues entran en la plataforma y solicitan una cita de, oye, me apetece tomar un café con una persona pues que ha tenido un proceso de depresión. Otra persona, una señora mayor que me ayude pues en las gestiones que tengo que hacer con los médicos. Otras personas que habían sufrido la enfermedad del cáncer, pues para compartir experiencias. Decían, pero eso es en la mitad de la población. La mitad de la población de Dinamarca se siente sola. Decían, hay estadísticas, tenemos datos de que se siente sola y de hecho las plataformas nos lo están confirmando porque decían, estamos increíblemente sorprendidos de cómo funcionan y de cómo está nuestra sociedad, ¿no? Por eso resaltaba yo antes también, decíamos que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Nosotros siempre decimos que en Guipúzcoa eso no sucederá, pues porque tenemos un vínculo familiar, un vínculo con los amigos. Nosotros decíamos, es que estos les hace falta más una socialización. Decíamos en plan broma, ¿no? Así entre comillas, pero decíamos un pincho pote donde la gente comparta y hable con la gente, porque es que no tienen amigos, no tienen donde compartir sus preocupaciones, sus alegrías y sus, bueno, pues su día a día, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues nosotros en nuestro contexto sí tenemos que, un poco ya extrapolándolo al caso de Guipúzcoa, decir, bueno, esa tecnología que sea al servicio de los mayores, ¿no? En nuestro caso muy centrado en el tema de los mayores, pero bueno, que al final humanice también, ¿no? O sea, que la tecnología esté al servicio y no al contrario, ¿no? Y yo creo que, bueno, opciones, o sea, iniciativas muy avanzadas, pero que siempre hay que personalizarlas a cada caso concreto, ¿no? Y adaptarlas al caso de Guipúzcoa. Decíamos, las personas mayores, pues bueno, al final ese vínculo familiar hace que las personas mayores puedan estar en casa hasta cuando ellos, pues bueno, pues puedan, ¿no? Y luego una vez de que, por eso estamos ofreciéndoles otro tipo de servicios también para que puedan permanecer más tiempo en su casa, en su hogar. Y luego, una vez de que vayan al centro, también ofrecerles ese tipo de servicios de apartamentos, de habitaciones más tipo hogar y de otro tipo de servicios que al final también, pues bueno, les hagan sentir personas también autónomas y, bueno, activas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por la última cuestión, que yo creo que es un poco envidia sana que nos da a todos, no sé, este proyecto. ¿Has dicho en algún momento que teníais alguna relación con el gobierno vasco para la posibilidad de extender, entendido? No sé, un poco, ¿en esta línea nos puedes decir algo más? O... A ver, lo que hemos presentado, nosotros entendemos que todo lo que se haga en los territorios, o sea, tanto en Guipúzcoa, Vizcaya, en nuestro caso en Guipúzcoa, ¿no? Todo está al servicio del país, ¿no? Ponemos en marcha iniciativas, queremos ser... Entendemos que en todas estas apuestas estratégicas, tanto en fabricación avanzada, he mencionado antes la estrategia de especialización europea, la RIS3, que habla de fabricación avanzada, biociencias, salud y energía. Entonces, en esos tres ámbitos se ha hecho un análisis, en el caso de Guipúzcoa, un análisis de nuestra sociedad, de nuestras empresas, de nuestros agentes, y hemos seleccionado tres ámbitos en los que consideramos que Guipúzcoa tiene todos los ingredientes, todos los agentes, todo para poner en marcha este tipo de iniciativas. En el caso de Adinberri veíamos tanto los hospitales como los centros tecnológicos, las asociaciones, digamos las empresas, el emprendimiento. Entendíamos que podíamos ser un poco los impulsores y los que traccionen esta iniciativa, que está, por supuesto, al servicio del país. Entendemos que cada región, cada territorio tiene unas fortalezas que tenemos que aprovechar y que tienen que ser un poco las pioneras y las que pues eso, traccionen un poco este tipo de iniciativas. La hemos compartido con Gobierno Vasco, ellos ven la iniciativa interesante y están dispuestos a colaborar para luego extrapolar lo que se pueda extender, tanto en pilotos como en la tipología de centro, a otras experiencias. Bueno, pues muchas gracias, diputada, director, por compartir, hacernos un hueco en la agenda. Y me vais a permitir, pues bueno, que si no hay más preguntas, pues vayamos a clausurar un poco el curso, a cerrarlo en este momento.
Y bueno, sin poder, bueno, repitiendo una vez más, pues el agradecer a las magníficas pues intervenciones que había durante el día de hoy. Ayer se agradeció las de los ponentes anteriores. Bueno, la disponibilidad de todos vosotros y vosotras a participar en este curso de verano, que además, bueno, de informarnos sobre datos estadísticos, ayer estuvimos imbuidos en muchos datos, nos ha ofrecido la posibilidad de compartir reflexiones y también reflexionar unos mismos. Por eso es un curso de verano, ¿no? Para también elaborar propios criterios, nuevas formas de pensar. Y bueno, y sobre todo plantearnos un poco pues todos los cambios sociales que nos avecinan y conocer pues experiencias concretas como la que hemos tenido oportunidad de escuchar hoy. Bueno, desde Eustat este contacto y esta reflexión que se hacen a través de los cursos de verano es muy interesante porque es un intercambio, es un conocimiento de los profesionales de la estadística con otros profesionales y que, bueno, siempre nos dan pistas para pues un motivo de mejora en nuestro trabajo. Uh-huh. En este caso, pues yo he visto, como antes he comentado, que igual nos puede venir un nuevo mundo que tenemos que estimar, ¿por qué no? Pues bueno, uh-huh, estaremos abiertos a todo aquello que nos requiera pues bueno, la sociedad, la ciudadanía y todos los agentes. Bueno, y bukatzeko benetan eskerrik asko guztioi Eustateko ikastaroa parte hartzegatik. Bueno, badakizue datoren bat behar baduzue, badakizu non da non gauden. Eskerrik asko.